Ya estamos, son las 9:02. Saludos desde un frío Madrid. ¿Cómo está el clima por allá, don Carlos Hernando Castro? Bienvenido, como si estuvieras en Madrid. Así es, a diferencia que me encuentro en Huamanga, en Ayacucho, ¿no? Qué bueno. Haciendo algunas actividades y haciendo la cartelera, porque esté en la luna, la cartelera siempre estará. Esté en Júpiter, la cartelera siempre estará. Qué Nunca bueno. dejará de estar fuera. Ante Un todo, gusto estar. felicitaciones, felicitaciones porque hoy la cartelera cumple 5 años de emisión. Así es que vamos a hablar un poco primero de quién es Carlos Hernando Castro, que eres como una especie de terremoto, porque a ti te gusta la acción, a ti te gusta inmediatamente estar. No perder el tiempo, estar conectado con No, lo que sucede. así es, así Así es. es, y es que, y una de las cosas, cuéntame, porque tú estás dedicado a lo que es la educación, a lo que es la formación, y cómo así nació esa vena de comunicador, cómo así nació esa vena de transmitir. Mira, mi papá fue periodista, pues, ¿ya? Del diario La Prensa, el diario diario Última Hora, fue escritor. Entonces mi papá me decía, acompáñame. Ah, y tenía su cámara de fotos, ¿no? Porque también era fotógrafo. Entonces me decía, acompáñame a tomar fotos. Y me iba con él a diferentes sitios, pero también estaban sus amigos, ¿no? Que también, por ejemplo, Félix Nakamura, ¿no? Un japonés que fue fotógrafo del diario La Prensa, ¿no? Iba a la redacción del periódico, veía cómo lo hacían. Y bueno, me fue interesando, pero ahí nomás quedó. Ahí nomás quedó. Hasta que las cosas pasan como tienen que suceder, tienen su razón de existir, como yo siempre digo, y apareció la cartelera. No lo tenía, no lo tenía planeado para nada. Para nada Es, tenía planeada la cartelera. y una de Cumplimos las 5 años, sí, cierto, hoy pero día. una de las cosas que me impresionan muchísimo es la gran capacidad de convocatoria, con lo cual te felicito, porque en estos 5 años han pasado más de 3.000 personas por allí. Sí, cierto. Entonces, que pasen más de 3.000 personas, aparte de ser una convocatoria increíble, hay la gran variedad de artistas que no solamente estamos hablando de cantantes o actores, estamos hablando de políticos, estamos hablando de actrices, estamos hablando de mundos diplomáticos, estamos hablando de curas, estamos hablando de obispos. Es que es increíble cómo te puedes manejar con todo esto, y yo de verdad estoy Nació esa vena supermente de comunicador, como así nació esa vena. encantada, primero por haber contactado contigo y luego después porque eres un fondo de aprendizaje maravilloso. Una de las cosas, ¿qué le gusta hacer a Carlos Hernando dentro de lo que es el arte? ¿Cantar, bailar, pintar? Tocar ¿Cómo? el cajón. No me digas. Qué bueno, Así, qué así. bueno. Pero también, ¿sabes qué? Siempre yo quise estar metido dentro del mundo de los artistas. Yo decía, no, cuando antes era más, mucho más joven, bueno, estaba niño, pues con mi papá iba de la mano, no, nos íbamos pues al teatro municipal a escuchar la sinfónica, ¿no? Qué Entonces yo bueno. decía, sí, ¿no? Algún día estaré metido dentro de ellos. Los camarines, con los músicos, con los pintores. Y se cumplió. Qué Y bueno. se cumplió. Pero es una gran satisfacción. Eso es, ¿sabes qué? Si tuviera que plasmarlo en un papel, que tú me digas, oye, Carlos, ¿puedes escribir qué se siente? No se puede escribir porque es una experiencia individual y personal. O sea, esa vibra. Es lo que a ti te pasa, pues, Mariela, cuando sales al escenario, ¿no? ¿Tampoco tú lo Sí. podrías describir? No, como. ¿Qué te digo? La vibra, el público cuando te aplaude, ¿no? O sea, pero bueno, pero ¿qué cosa me gusta? Me gusta la percusión.
percusión, me encanta. ¿Te gusta Que la no percusión? soy, pero no soy pues un percusionista como para acompañar a Mariela Kom, pues ahí sí, no, No. no, 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 ahí sí no, a ese nivel sí, sino lo que puedo hacer en mi casa, pues una reunión de amigos, una diversión, nada más, ¿no? Nada más. Qué bueno. ¿Y pintar? Yo siempre te veo rodeado de arte. Es que, sí, mira, así fui criado también, así fui formado. ¿Por qué? Porque mi casa estaba rodeada de cuadros, ¿no? ¿Y qué cosa pasa? Tú ves la decoración del estudio de la cartelera que está en Lince o mi estudio que está en mi casa, pero todas esas pinturas vienen con una vibra de artistas, y no solo pinturas, esculturas de gente que me las obsequia. Qué bueno. O sea, vienen con una vibra, hay algunas que sí son prestadas, obviamente, ¿no? Pero la gente ha contribuido desde el primer día que empecé con esta cuestión de la cartelera. Por ejemplo, una de ellas, y mi agradecimiento a Marta Mifflin Dañino, directora ejecutiva de Radio Filarmonía. Porque la llamé y le dije, oye, Martita, yo creo que la cartelera ya tiene que tener su propio estudio. Ah, me dijo, qué bien, le digo, tú entre tantos cuadros que tienes, ¿podrás donarme uno para mi estudio? Me dijo, vente a la radio y acá escoges. Y me fui a la radio, pues, ¿no? Entonces me dice, ¿has traído camioneta? Entonces cuando dije, ¿has traído camioneta? Dije, ah, no va a ser de este tamaño. Y así. Ah, no, le digo, ¿pero entrará en una camioneta? Bueno, le digo, a ver, ¿pero de qué se trata? Espérate, me dice, tráigame el cuadro. Oye, era un cuadro. Le dije, Increíble. sí. Y me lo llevé, ahí está en el estudio de la cartelera. Qué Y bueno. así se fue alimentando la cartelera de su decoración, la contribución de grandes amigos que tengo, ¿no? Entre escultores, el bonito gesto que tuvo Víctor Delfín conmigo, ¿no? Con el águila, porque conversando con él en su casa en Barranco, me dijo que era un águila. Sí, pues le dije, me gusta la libertad, me gusta volar por donde quiero. Y es lo que hago con la cartelera, pues, volar. ¿Con qué equipo trabajas tú? ¿Quién te rodea? ¿Con qué gente trabajas? Con mi hija. Mira tú. Pues Y felicítala. alguien que me gusta, alguien, ¿Cómo se claro. llama ella? Ella se llama Beatriz, Beatriz Beatriz. Pamina, Beatriz Pamina. Alguien me dice, ¿y por qué Pamina? Un personaje de la flauta mágica de la ópera de Mozart. Ay, ¿No? qué lindo. Así es, así es. Y me apoya, pues, porque uno no puede ser todista. Por supuesto, por supuesto. No, y ¿No? sobre todo hay una cosa, yo voy a para ahora que se vaya conectando la gente, Nicolás Yerovi, ¿no? Así lo he Director tenido en el de la programa. Universidad. Estuviste en el Monasterio de las Madres de Santa Clara Descalzas de Ayacucho. Donde me Y encuentro en estos momentos. en este momento, mira tú, un saludo a las hermanas también, con Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho. Ha pasado tanta gente que realmente tú eres una de las personas que tiene el tema de la vena cultural con más reflejos, porque llegas a todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que tú siempre dices es cartelera, el canal cultural del Perú para el mundo. Para el mundo, Y sí. ese es tu, y ese es tu. Esa es tu bandera como presentador, como comunicador. Así es. E inclusive, permíteme que te corte, hace días atrás salió la resolución de Indecopi, la cartelera Canal Cultural del Perú. Uf, Felicitaciones. registrado, nadie lo puede usar. Muy bien, muy bien. Y una cosa, de las Dime. entrevistas que has hecho a tanta gente, ¿cuál es la entrevista que más te impresionó? ¿Cuál es la entrevista que más te emocionó? ¿Cuál es la entrevista donde te has reído más? Ah, ¿sabes con quién? Con José de la Cruz, Guajaja. Ya, con esa me he reído porque No me es digas. que Guajaja es un personaje, pues.
Claro. Es un personaje, pero cada uno de los invitados, pues, tiene su particularidad, pues. Tiene Claro. su particularidad. Pero con José de la Cruz me he divertido. O, por ejemplo, con Marco Campos y Cotito Medrano, ¿no? Claro. También pues, Claro que sí. es Qué decir, bueno. es. Sería genial el que pudieras estar un día por aquí con alguno de los proyectos que nosotros podamos hacer, no lo Y sé. contigo también, ¿no? Porque, por Claro que ejemplo, sí. tú te prestas también, por ejemplo, ¿no? Hoy día, para información de los amigos que no ven todo el mundo, la negra está entrevistando al negro. Pero hay días que el negro entrevistó a la negra, María Lacón. Sí, 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 Y sí, también sí. nos hemos divertido. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que los nuevos proyectos que tiene la cartelera para estos próximos 5 años? Porque vamos sumando, ¿no? De 5 en 5 vamos a ir viendo. Así es, así es. Por ejemplo, permíteme mostrarte esto. Todos ven esta caja. Sí. ¿Qué crees que hay adentro? Pueden haber o fotos con toda la gente que ha estado allí, o una agenda, o una Ajá. lista de deseos de todo lo que va a venir, que puede Ok, ser, no sé. sí, ya diste en el blanco. ¡Ay, una También agenda! la agenda de la cartelera. ¡Qué bueno! Permíteme. Full ¡Ay, color. felicitaciones! ¡Qué Tienes bonito! más de 420 páginas. Cada separador viene con un mensaje, en este caso de Beethoven. Es decir, entonces se cierra, se le pone su Sí. cinta, va a su caja, viene con dos CDs de regalos Qué bueno. y espectacular como para un regalo de Navidad. Oye, pero es El precioso. primer lote ya está vendido. Qué bueno. Amigos que contribuyen con la cultura y muchas gracias a todos ellos, porque sin ellos Pues, tampoco sería posible hacerlo. evidentemente. Evidentemente, porque al final lo que es la cartelera se convierte en un, en una, es una marca, no se convierte, es una marca Es una que y marca. tiene productos, ¿no? Porque también tienes una tienda donde tienes otras cosas a la venta. Así Coméntanos. es. Claro. Por ejemplo, a ver, sacamos Ah. los souvenirs, pero lo bonito, ya no me queda ninguno porque se agotaron. Uno venía con una imagen de Mozart, otro venía con una imagen de Beethoven Qué y lo bueno. vendía con CDs. Entonces la gente se llevaba el pack de dos. Qué bueno. Y así, son cosas que van saliendo porque cuando voy por la calle, siempre estoy viendo qué cosa hay. Entonces digo, esto puede ser. Entonces consulto, digo, oye, Mariela, ¿qué te parece si saco la banderola X? Tú me dirás, no, no va, Carlos. Ok, porque siempre me gusta escuchar, pues. Escucho Sí. a varios le pregunto, oye, ¿qué te parece? No, sí, que no. Ah, ya, entonces ya van dos, van tres, van cuatro, ya, ok, vamos a afinarla. Y así, pues, así va Sí, saliendo. sí, Pero sí. el año 2022, ya es el despegue total de la cartelera. Qué bueno. Yo me imagino, bueno, como todo, ¿no? Los programas, todo el tema de la constancia, una también de las cosas que a mí me impresiona es la cantidad de invitados muchas veces y a todos los países que llega. Coméntanos, ¿qué otros países llega también? Estados Unidos, la República Democrática del Congo en África. Entonces tú dices, oye, pero qué loco. Sí, pues llegamos, por eso dice, para el mundo, del Perú para el mundo. Llevamos la cultura del Perú para el mundo. Sí. Tú en estos momentos estás en Madrid, hacemos programas con Alemania, hacemos hoy en la noche un programa con Colombia, Qué bueno. con un escritor. Es que las fronteras ya no existen. No El existen, es verdad. mundo, con la internet, el mundo se ha acercado. Sí. Pero Definitivamente. hay algo que tú manifestaste, ¿no? Y eso me lo enseñó mi maestro, que no está en este plano, sino está en el otro plano, José Sí. Pérez Boyer. Él siempre me dijo,
tienes que perseverar si quieres triunfar. Entonces, parte de nuestro lema, en nuestro decálogo de principios, nuestra filosofía, perseverancia. Claro que Si no, sí. la cartelera no hubiera estado. Sí, sí, Ya sí, sí. los primeros 6 meses ya hubiera desaparecido. Dije, no. Además, la cartelera es mi hija. Qué bueno, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo fue que te dieron esa placa, el embajador de la República Dominicana en Perú? Eso fue, Alejandro Arias Zarzuela. Zarzuela. Claro, así, embajador de la República Democrática, perdón, la P República Dominicana. Eso fue creo en el mes de junio, más o menos. Qué bueno, qué bueno. Pero le agradezco a él, a Silvio Ríos, Silvio Reyes, que era agregado cultural. Hoy día está en la Embajada de Chile, pero siempre mantengo el contacto y la relación con todos ellos. A ellos también mi gratitud y mi agradecimiento. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y no has pensado alguna otra vez, por ejemplo, estar en una cadena de televisión? Sí, ¿Te lo han pero propuesto? no, pero digo, todo tiene su momento. No tengo necesidad de apurarme ni de correr. Que sea dinámico, sí. Pero no tengo ninguna necesidad. Las cosas Perfecto. van cayendo según los tiempos. Así está armado, así está hecho, Sí, Mariela Cobo. seguro. Y dentro de lo que es la cartelera, ¿tiene algo preparado para esta Navidad? ¿Tiene algo preparado? Bueno, sabemos que también Claro, claro que sí. hay cosas que Como preparar. siempre me han encantado los conciertos. Y un agradecimiento al padre Dietrich, el párroco de la parroquia San Felipe Apóstol de San Isidro. Este jueves 16 de diciembre, a las 7:30 de la noche, vamos a presentar nuestro concierto de aniversario y de Navidad, ¿no? El ingreso es libre, se llama Navidad Peruana Capac Ñan, con el ensamble de instrumentos tradicionales y coro, bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. Pero para los que no puedan ir a San Felipe Apóstol, al día siguiente, 17, a las 7:30 de la noche, se repite el concierto en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Eso es, ¿no? Nuestro Bueno. concierto. El año pasado no se pudo hacer por la cuestión de la pandemia, pero el anteaño pasado sí se hizo. Se presentó el coro femenino en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue o vino desde Ayacucho un gran arpista, el maestro del arpa ayacuchana, Máximo Toniel Callanchira Pariamanco, ¿no? Y otros músicos. Por ejemplo, en este concierto del 16, este jueves 16 de diciembre, va a estar la mezzosoprano Bettina Victorero, quien va a interpretar para cerrar el concierto el Noche de Paz, Noche de Amor. Ah, qué bonito. Así es, así es, así es. Y el domingo 19, domingo de negros, Navidad Negra, primera vez en la historia del Perú, el coro Con afroperuano, afroperuano. afroperuano en el parque de la exposición con la batuta de Julio César Zavala. Qué maravilla. Histórico. ¿Eso de dónde salió? De la cartelera. Pues la cartelera Exacto. empiezan a salir. Es que la gente que viene es gente con vibra, es gente con ideas, es gente open mind, ¿no? Sí, Entonces, las cosas fluyen. por Y supuesto. fluyen. Llega María Ferlú, la promotora del evento de Miss Afro Perú, que va a estar Que también también se ha sumado. se ha sumado. Y para cerrar el año, también está. ¿Qué presenta la cartelera? ¿Qué presenta Procultura? El concierto de fin de año. El concierto de fin de Maravilloso. año va a ser el lunes 20 de febrero, de diciembre y martes 21. El 20 en la parroquia de San Felipe Apóstol a las 7:30 de la noche y el martes 21 de diciembre en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. ¿Quién se presenta? La orquesta Daniel Alomía Robles bajo la batuta de Wilfredo Tarazona Padilla. Así despedimos en la cartelera el año, nuestro concierto de fin de año. Y así será en adelante. Pero eso es un lujo. Bueno, qué menos, ¿no? Esperar de una persona tan perseverante como tú
sobre todo que buscas también una variedad en todos los artistas y todos los invitados que tú tienes en tu programa, ¿no? Pero Que muchas gracias, ¿por qué? Porque ellos, mira, las cosas tienen su razón de aparecer, no aparecen porque tengan que aparecer, tienen sí. una razón filosófica de aparecer. Antes no, puede ser ahora o puede ser mañana. Tú a veces te preguntas, oye, ¿y por qué ha aparecido recién? Porque tenía que aparecer, pues en este momento. Sí, todo tiene su tiempo. Entiendo Todo tiene su tiempo. Así es. perfectamente lo que quieres decir, porque yo tampoco me desespero con las cosas, ¿eh? Me tomo las cosas con tranquilidad y la vida muchas veces te lleva por derroteros que tú no sabes, ¿no? Y la vida te Exacto. sorprende. La vida te sorprende Sí. permanentemente con cosas. Entonces yo creo que simplemente hay que estar atento. ¿Eres una persona intuitiva? Me guío mucho por, a ver, fíjate, a veces yo abro el Facebook y por ejemplo, se aparece ya, Mariela Co, ¡pum!, presenta concierto, dije, esta noticia es para mí. O sea, o me ha pasado. Me ha Sí. pasado de que puedo estar en el paradero esperando el bus y me pongo a mirar fijo, me llama la atención que un papel se mueva. Entonces alguien dice, es el aire, pero del aire hay más, pues. Y varias veces lo he hecho, he recogido el papel para ver qué hay. ¿Sabes qué? Y hay noticia, como diciendo, toma, este es para tu cartelera, llévatela. ¡Pum! Pues eso lo agarro, como digo a muchos, ¿no? Cuando voy a una reunión, voy con mi costal. Así como Papá Noel va con su costal, ya yo también voy con mi costal. ¿Sabes por qué? Porque ese costal me lo tengo que traer lleno de Claro. invitados. ¡Bum! Para el próximo programa. Y acá de Ayacucho, ya el costal está por la mitad. Ya. Cuando esté ¿Cuánto tiempo completo, estás en Ayacucho ahora? Qué bueno. me encuentro en Huamanga. Y esto que tú ves atrás, que dice Juan Pablo II, un agradecimiento a mi gran amigo, el monseñor Salvador Piñeiro, porque yo vivo acá en el arzobispado, me alojo acá en el arzobispado cada que vengo. Entonces, ¿qué cosa pasa? Es una persona de un corazón muy, muy abierto. Entonces, va, fluye, pues fluye. O sea, somos compatibles en lo Claro que que sí. conversamos, cuando tomamos desayuno y hablamos de esto y hablamos del otro. ¿Por qué? Porque también hay gente que te nutre. Claro que sí. Por eso, como dicen, rodéate de buena gente. Siempre. Siempre. Siempre, Melinda, siempre. Claro que sí. ¿sí? No, la verdad, hay que rodearse de buena gente. Cuéntame qué es el proyecto, lo que es la cartelera, va de la mano de la Asociación Civil Procultura Siglo XXI. Ya. ¿O cómo es funciona? Procultura, así es una asociación civil legalmente constituida en registros públicos. Recién voy a empezarle a darle más movimiento. Procultura es la madre de la cartelera. Procultura es la que presenta el concierto. El concierto lo va a transmitir la cartelera para todo el mundo. La cartelera es su medio de difusión de todas las actividades que en adelante va a ser Procultura. Los proyectos de capacitación empresarial será promovido, difundido por la cartelera. La cartelera es su brazo mediático de Claro. todas las actividades que Procultura tenga que hacer. Qué interesante, qué interesante. Y tú me hablaste, creo que en Estados Unidos también llega el tema de del programa, ¿no? Con diferente gente que va retransmitiendo todas las cosas que tú vas pasando. Así es, en todo el mundo, por ejemplo, ya está viviendo en el Perú Claudia Figueroa, con ella voy a estar hoy día a las 5 de la tarde. Claudia Figueroa también tiene un programa, o sea, dentro de la cartelera, se llama Coloquio Literario. Ella es una poeta, es una licenciada en educación. ¿Qué pasa? También tiene sus seguidores. Claro. Tiene sus seguidores, entonces hay para todo. Por eso es que alguien me dice, oye, ¿y por qué la cartelera no la sacas en un solo paquete? No. El público ve lo que quiere ver. Si le interesan ver a Mariela Kong, haces clic en la entrevista con Mariela Kong. Si te interesa saber sobre el mundo de la economía, entras con mi invitado Carlos Talledo y lo ves. Sí. Cada uno ve lo que quiere ver. Sí, seguro. Pero, por Seguro. Bueno, ejemplo, alguien me decía, oye, Carlos, me dice, pero tu programa es muy largo.
Le digo, es que tú has visto el fondo de la cartelera. Por ejemplo, a ver, dime, si yo quiero conversar sobre política económica, como he hecho hace días atrás con Carlos Talledo, son temas que en 20 minutos no lo vas a poder conversar. Hoy día voy a tener un programa con Sol, no recuerdo su nombre, su apellido ahorita, ¿no? Controlando, manejando mis emociones. Es que la cartelera no es un informativo. Claro. En un informativo lo puedo hacer pues, en 15 minutos, ¿no? Y es Por mucho. supuesto. Mariela Conce presenta en concierto acá, tal, 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 tal. La Claro. cartelera tiene otro corte. Claro. Educación y cultura. Imagínate, pues, tener a Susana Vaca 15 minutos. No. Salvo que a veces nosotros sacamos el noticultural. Que alguien me llama y me dice, oye, Carlos, ¿puedes promocionar este concierto? Ya, encantado. Es para promocionar el concierto. Por Entiendo. ejemplo, permíteme contarte. Hoy día, y para el público que nos está viendo, a las 8 de la noche, se va a presentar este libro. Mira, La de Voy. los Altos, la otra historia de Lima, siglo XVIII y siglo XX. Entonces, ¿te Tú tienes que imaginas? hacer el museo de la cartelera, ¿eh? Porque El museo. Sí. tienes obras, libros, instrumentos, y todo dado por gente que te respeta, que te quiere, amigos. Entonces yo creo que Amigos. tienes muchísimas cosas que mostrar a la gente, Así porque es, pero vive. ese gesto de ellos, la gratitud, por ejemplo, es un valor muy primordial para mí. ¿Por qué? Porque ellos te lo dan de tal manera que yo también de tal manera lo doy. Y me siento bien. Además, cumplimos una misión existencial. Quien habla como persona y la cartelera tiene su misión existencial. Como Sí. tú me preguntaste, ¿no has pensado en estar en una cadena? Más adelante, pero no tengo ningún apuro. Más adelante, este programa se puede transmitir por una cadena mundial. Claro, hay que diferenciar en qué es lo necesario y qué es lo importante. Así es, así es. Y muchas veces hay una cosa que acabas de tocar también, el tema de hablar de las emociones. En este mundo donde yo creo que hay que. ¿De qué manera se podría, si con una píldora se podría erradicar la violencia de la cabeza de la gente, ¿no? Esta tarde vi una pelea en el Parlamento turco, pero a golpes, por aprobar unas leyes, pero dándose, pero menos bonito se dijeron de todo. Si son esos los que nos representan, madre mía, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces yo creo que hay que trabajar en la compasión, en la escucha, en el que la vida da vueltas, en que muchas veces tú no sabes en qué lado de la vida te va a colocar, porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Y trabajar en el tema de las emociones, desde la infancia con los niños, ¿no? Y que no por más pataletas que hagan, pueden conseguir las cosas, ¿no? Porque ahí, aunque los padres, a nadie le enseña a uno a ser padres, pero tenemos que hacer algo en las familias para reconducir cómo se comportan o cómo reaccionan las criaturas, ¿no? Y en determinado momento que ellos aprendan a manejar sus iras también, ¿no? Exactamente. Eso es un tema interesante, pero fíjate una cosa, en la cartelera, gracias también a Tatiana Vidaurre, la directora del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, ¿no? Sí. Siempre vienen médicos del INEN para tratar diferentes temas. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar en la salud de nuestros televidentes. El cáncer de pulmón, el cáncer de seno, el cáncer de pene. Pero también hay otra cosa, tenemos perritos y tenemos gatos. Ah, ya. Entonces también el otro día ha estado, por ejemplo, Víctor Fernández, que fue director de la Clínica Veterinaria de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es el Perú, la Década de América, acá en el programa, el cuidando a nuestra mascota, ya que viene Navidad. ¿Le puedo dar panetón? ¿Le puedo dar chocolate? ¿Le puedo dar tamal? Va a venir un médico del INCOR, Instituto Nacional del Corazón. Vamos Sí. a conversar
sobre las cuestiones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en nuestros televidentes. Acá abarcamos todos los géneros. Y ahora que has comentado lo de los animales, ha sido aprobada una ley donde se consideran seres sintientes a los animales. Claro. Eso de que nada, que me separo, tiro al perro, me da lo mismo, el gato, ¿cómo lo reparto? No. Son seres que sienten, son seres que nos miran, que nos transmiten emociones, nos emocionamos con ellos y se ha probado aquí. Hay mucha crueldad en el ser humano, pero como decía, el odio, la maldad, la ira, eso no se cura con una pastilla, eso se cura con educación, educación y educación. Salvo que te falte ahí pues un componente químico y te vuelves loco, porque al final tenemos que recordar que somos como un ordenador, no como una computadora, y tenemos pues... nuestro cuerpo es sabio y hay a gente que le falta algunas determinadas cosas y bueno, terminan locos, ¿no? Pero... Claro que sí. Por ejemplo, en la cartelera nunca se va a hablar de tauromaquia. Nada, acá se respeta la vida. Está dentro de nuestro decálogo, está dentro de nuestra filosofía. Si entras a la página, al blog de la cartelera, ahí vas a ver nuestros valores. Respeto por la vida. Claro. ¿Por qué? Porque alguien dice, oye, es cultural, un momentito. El arte no mata. El arte eleva al hombre, qué diferente. Hay una cosa también cuando otras veces hemos hablado y te he escuchado. Hablas tú de cuando una persona muere, ¿no? Se va a otro plano, a otro... Al paralelo. Al paralelo, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido espirituales que te hayan removido en algún momento y decir... evidentemente no estamos solos, evidentemente suceden cosas, y qué afortunado soy de que me sucedan también, ¿no? Porque hay gente que no percibe nada, que son como una especie de bueno, un champiñón ahí puesto y no pasa nada, ¿no? Pero es un tema súper interesante. Aquí hay un programa que se transmite los domingos y los jueves hacen algunos especiales, se llama Quinto Milenio, y tocan de todos temas de estos, ¿no? Entonces, súper interesante. La última vez que te haya sucedido algo espiritual, así, que puedas compartir. Si hay algo que no, pues no lo compartes. O sea, que no quieras. No. En mi casa, cuando estoy solo, pongo, por ejemplo, al Mesías de Händel. Ya. Ahí se me agarro la batuta y me pongo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy acompañado. ¿Por qué? Porque se siente. No estoy solo. No estoy solo. Y muchas cosas me han pasado. Qué bueno. Qué bueno. Por eso el paralelo. Por eso mi hija, mi esposa, ella sabe, por eso yo le he dicho. Yo tengo en algún momento que irme. Pero nada de llanto. Nada. Porque siempre voy a estar. La gran diferencia es que no me vas a ver. Pero me vas a sentir. Tú vas a ser. No. Claro, así. Pero, por ejemplo, fíjate una cosa. Tengo mi bebé, se llama Max. Mi bebé juega con alguien ahí. Claro, que el ojo humano no lo puede ver, pues. Claro. Claro, sí, observa la conducta de una mascota en tu casa. Dice, oye, pero este está loco, está jugando solo. Por aquí igual pasa mi gata, que yo tengo una gatina. Y ahora, ¿te acuerdas? Bueno, tengo que decir también que la invitación que me hiciste es para participar en el coro afroperuano, pero bueno, las cosas no encajan ahí. Pero bueno, voy a estar con todo corazón, como se va a retransmitir por la cartelera. Ah, sí, vamos a transmitirlo en vivo. Pues voy a estar atenta a la retransmisión y a saludar también a toda la gente que con tanto entusiasmo está participando, ¿no? Y que sin duda alguna, Julio Chaval está haciendo tremendo trabajo, ¿no? Para formar un coro, ¿no? Y sobre todo con las ilusiones. Porque exactamente. He visto la de los turbantes, ¿no? Que ahora. Oh, María Ferlú, si nos estás viendo de Estados Unidos, y hay ella, mujer precavida, pues, ya mandó el equipaje, ya lo mandó, ya, pero ella viene en parte. Pero también hay una sorpresa para el público que nos ve en todo el mundo. Se viene la bajada de Reyes Afro con el coro afroperuano. ¡Ah!
Ya vamos a anunciar en su momento. ¡Qué bueno! Así ¡Qué es, los primeros bueno! días de enero, la bajada de Reyes afroperuana, con el coro afroperuano, valgando la redundancia. ¡Qué bueno! Así es, Valencia. Y así Sí, pues va saliendo las cosas. La cartelera no descansa, no tiene por qué descansar. Porque está por para supuesto. servir, estamos para servir. No, Esa y es la sin duda cosa. alguna, hay una cosa, ¿no? Esto de poder estar tú en Perú, yo aquí en Madrid, y esto se queda. Y la gente puede entrar, puede ver, puede recoger algo que no haya, le haya quedado claro, puede repetir las escenas, pueden aprender. Yo creo que la misión de cuando uno tiene un proyecto de comunicación, y en este caso como la cartelera, es una labor social importante, primero de comunicación, de cultura, de educación, y otra de las cosas, ¿no? De la manera como tú la abordas con esa elegancia, con ese don de gentes, con esa manera de manejar a cada invitado, bueno, evidentemente pues hace que tu programa vaya creciendo y no haya un no por respuesta ante una invitación que llegue de tu mano, ¿no? No, no, no. Así, lo único que me fastidia a veces es cuando me dicen, habla con mi manager. Ah, ya, ahí nomás, gracias, hasta la próxima. No, 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 no. Conmigo hablamos face to face. Así, oye, Claro. Carlos, ¿puedo ir a tu programa? Encantado, tal día, encantado. Te llamo, María la apuesta, por supuesto. No, que habla con mi manager. No, no, eso Habla no. con mi gato. Así, así es. Así es, la frente, frente, frente a frente, ¿no? Como se hace, tienen que hacerse las cosas, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que tiene la cartelera para este año. Yo el próximo año voy, no te digo, antes de los primeros 3 meses estoy yendo por allí, con lo cual ya buscaré el momento. No puedo estar mucho tiempo por el tema de mi madre, que no me puedo alejar mucho o estar muchos días. Es entendible, es entendible. Pero dentro de todo, bueno, pues con mucha ilusión, porque ya van a ser 4 años que regresé de Perú en esa etapa de 4 años que estuve. Y bueno, pues encontrarme, conocerte, conocer a otra gente que también a través del Facebook y Messenger, pues siempre te saludan y siempre ver a los amigos músicos, que veo aquí que tienes cantidad de gente con la cual conozco, ¿no? Quiditer, Lucía Avilés, Pepe Mantero, Bartola, que tanto ha sido su programa, Rosa Guzmán, bueno, Rosy Beta, que también las he entrevistado, Freund, que también en el programa que tuve el honor. Este lunes va a estar Julie con La nosotros en el saluda programa. de Claro, mi sí. parte porque ella estuvo también. Y Carlos Añaños vive aquí en Madrid, ¿no? Creo que Carlitos Añaños, así es, un saludo para Carlos. Siempre conversamos muy, muy seguido sobre sus no, proyectos, en nunca lo que está haciendo. coincidimos en llevarlo al programa porque, como te comentaba antes, el programa lo hacíamos desde un estudio de Click Radio TV. Pero luego llegó la pandemia y evidentemente por compartir el tema de lo que era el estudio, pues se cerró, ¿no? Y luego después ya me tocó asumir el tema de que mi mami estaba conmigo, ¿no? Y lo paralizamos, ¿no? Pero realmente a mí el tema de la radio, esa gente de ida y vuelta, porque yo creo que somos eso, ¿no? Lo que El recogemos. programa es interesante, gente ida y vuelta, sí. Sí, bueno, hay programa ¿cómo se llama esto? Se me dio la cabeza. Bueno, hicimos muchos programas también, no 3.000 porque no dio tiempo, pero sí hubo gente también, políticos, empresarios, gente vinculada al arte, músicas de diferentes sitios. Pero bueno, no, eso ahora no es lo importante. Lo importante es lo de la cartelera, que esto lo manejas con entretenimiento, ¿no? Y con un alto nivel de camaradería, ¿no? Y de compartir. Eso que estás manifestando está en la visión. Está en la visión porque, mira, si tú no tienes visión, no sabes a dónde vas a aterrizar, vas a estar volando con tu avión Seguro. porque no, 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 la cartelera tiene su visión bien definida, consolidarse, y eso es lo que estamos, pues, en una Claro. consolidación, con un alto nivel de calidad. Sí, quienes les ponen el nivel de calidad son los invitados. Por eso que también soy selectivo en a quién invito a la cartelera. Porque Claro que tengo sí. que ser, porque tengo que mantener un estándar de aquí para arriba, no de aquí para abajo, no, de aquí para arriba sí. Claro que Es sí. parte del reto.
Y Claro es que una, sí. es un aprendizaje porque se somos eternos aprendices. De todos aprendo, de ¿Y ya has ti. comprado la torta para la cartelera para soplarla a 5 velitas? No ha Bueno, habido tiempo. coge tu chancayo, aunque sea ahí en la esquina, y le pones una vela y te Claro, voy a pintarle. pero ¿sabes qué? Interpretado por ti. ¡Ah! Así, pero ¿sabes qué? La pasamos bien. Qué La bueno. pasamos bien. Pero claro, gracias a la pandemia nos ha permitido, por ejemplo, hacer este programa y gracias por invitarme a tu programa, ¿no? La pandemia nos ha permitido hacer programa. Sí, por Pero supuesto. también hay un asunto que cuando esto pase, la gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor desde mi casa nomás. O sea, La el comodidad mundo, que te la da. comodidad, o sea, eso de los estudios que va a ser un poquito, va a ser un poquito complejo. Acá no hay barreras, pues. Acá Claro. no hay barreras. Ahora, como me preguntaba, si otro me pregunta, oye, ¿cuál ha sido la mejor entrevista que has tenido? Todas. Pero nunca he tenido una mala entrevista. Así que, quizás, mira, por cuestiones de la señal de internet, que no se le entendía, pero el público entiende que es ajeno a uno. Claro, es un imponderable, sucede. Así es ajeno a uno. Pero en sí, ¿por qué? Porque hay gente que viene con buena vibra. Por ejemplo, una amiga, un saludo acá para Carolina de Rossi. Carolina Rossi tuvo un gesto de llevar dos pinturas al programa. Una de 1,80 m, 80 por 1,20 m, una cuestión así. Anaranjada, y es uno de los colores que me encanta. Cuando terminamos el programa, le digo, qué bonito cuadro. Me dice, ese te lo he traído para ti. Y ese está en mi casa. Qué bueno. Son Mira, cosas, por ejemplo, el otro día, ¿no? Una escultura, un caballo. ¿No? Entonces, el museo de la cartelera, ya al final. El museo. Sí, porque mi casa me dice, ¿a dónde vas a meter tantas cosas? Oye, le digo, Claro. ¿sabes qué? Pero este es arte, pues. Entonces, esto no tiene, esto no, es difícil ponerle un precio. Por supuesto. Pero ya estoy pensando, ¿dónde está el televisor? Tengo que mandar a hacer un mueble, ¿no? Para poner, pues, mis esculturas y todas las, lo que Qué tengo, bueno. pues, ¿no? Claro. Además, además yo digo, ¿no? La cartelera es el templo de la cultura. Bienvenidos al templo de la cultura, porque eso es la cartelera, el templo de la ¿Hasta cultura. cuándo se queda Carlos Hernando Castro en Huamanga? En Huamanga me quedo hasta el martes en la noche. El Ajá. miércoles estoy temprano en Lima, porque tengo que ver el concierto de aniversario y de Navidad de la cartelera. Pero Huamanga es hermoso, o sea, es una tierra de artistas. Escritores, pintores, escultores, músicos en todos sus géneros, ¿no? No solamente la guitarra yacuchana, tienes el arpa. Es decir, Tengo que conocer, yo te el comenté charango. el charango, mira tú. Así es. Pero, como digo, ¿no? Todos los meses vengo una semana. ¿A qué? A aprender, pero también a desintoxicarme de Lima. ¿Por qué? Porque acá me voy con otra vibra, pues. Ya, Claro. ¡bum! Recargado, ¡bum! Sí, o sea, ya regreso a Lima. Y ahí vamos, Qué pues, ¿no? bueno, qué Así es. bueno. Así. El año pasado, Procultura, la cartelera, presentamos un concierto de Navidad en la Basílica Catedral de Huamanga. Este Ajá. 24 de diciembre vamos a poner ese concierto a las 10 de la noche, porque es histórico, pues es histórico Huamanga. Así es, Marilita. Yo tengo que No. conocer todo Perú, porque no conozco Perú prácticamente. O sea, salí muy muchacha y después ya no regresé. Y cuando he regresado fui a cosas más familiares. Pero tengo que ir, la verdad Nuestro que. país es grande. Ojalá salgan un montón de programas como la cartelera. ¿Para qué? Porque el Perú necesita. El Sí. Perú necesita mayor difusión. Ustedes, los artistas, los escritores, necesitan ventanas al mundo para poder difundir sus libros, sus esculturas, tus conciertos. El otro día te has hecho un concierto donde un día antes creo las entradas se habían vendido Ya no había todas. nada, sí, no había nada. Claro.
Exactamente. Y ahora tenemos también proyectos que ya están cerrados, ¿no? Nicomedes Santa Cruz falleció en Madrid en Sí, pues, febrero. así es. Y el 5 de febrero tenemos un evento aquí, luego tenemos el Día de la Cultura Afroperuana, que es también por su onomástico, tenemos el Día del Cajón, tenemos el 7 de octubre, lo de la marinera, que hago una historia, bueno, una conferencia cantada del fandango a la marinera limeña, y porque aquí no se trabaja, no hay gente que baile ni que haga muchas cosas de marinera limeña, casi todo es norte. Eso por un lado, y luego viene también que cumpliría el próximo año 100 años Victoria Santa Cruz. Sí. Entonces, hay muchas cosas por hacer y ahora hay un gran equipo aquí en España, tanto en la cancillería, bueno, en embajada como en el consulado, que tienen muchas ganas de hacer cosas culturales y sobre todo de escuchar a los artistas que estamos aquí. Entonces, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. Y ya te iré contando yo también, ¿eh? Ya te Pero iré todas contando. las actividades las presentas en la cartelera Exactamente. para disfrute de todo el mundo, Sí, 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 lógicamente. sí. Sí, la verdad que sí. Así es que ya llevamos, ¿cuánto? Casi 50 minutos que vamos a estar ahí charlando. Y yo solamente quiero agradecerte primero por tu generosidad constante, por tus palabras tan nobles que siempre eres, una de las cosas que admiro. Felicitaciones por esos más de 3.000 invitados en 5 años, que esos son muchísimos, muchísimos. Y como tú bien me dijiste, ¿qué artista eliges para una foto? Cuando todos son maravillosos, ¿no? O sea. Fíjate una cosa, cuando la cartelera, su padrino de la cartelera es Lalo Izquierdo, cofundador de Perú Negro, ¿no? Por otro lado, Gabriela Chiroma y Petra Robles Izquierdo. Qué ¿Por qué? fuerte. Porque como te digo, ¿no? La cartelera yo no lo tenía en la mente. Lo que yo tenía en idea era tener un programa de radio. Lo que pasa es que un domingo venía a Lima el atajo de San Francisco y ellos necesitaban hacer una conferencia de prensa y no tenían un local. Entonces, a lo que Lalo Izquierdo me llama y hablo con Carlos Málaga, que también es otro gestor de la cartelera, el presidente de la Sociedad Patriótica Tarapacá, y le dije, Carlito, necesito un apoyo. Encantado, tocayo. ¿Cuándo es? Mañana ya voy a ir con el maestro Izquierdo para que lo conozcas. Entonces fui al día siguiente con Lalo Izquierdo y le dijo, maestro Izquierdo, vaya usted, fíjese si lo que usted está necesitando se adecúa. En ese interín fue que él me pregunta, oye, tocayo, ¿y qué planes tienes en la cabeza? Oye, quisiera tener un programa de radio cultural. Y, ¿no te gustaría la televisión? Lo quedé mirando así porque la pregunta media que me sacó el cuadro. Bueno, como a mí me encantan los retos, bueno, ven, acompáñame. Dije, ¿a dónde me lleva este? En la oficina contigo estaba Cora Televisión, pues. Y me presenta Rodríguez. A ver, dice, explícale tu idea. Bueno, amigo, le digo, yo quiero hacer un programa de radio. A ver, mejor vamos a una prueba de televisión. Ya, siéntate. Prendieron los reflectores, todo. Me dijo, Me ya, veo vamos. guapo, me veo guapo. Sí, vamos a salir, vamos a. En eso baja Lalo. Le digo, Lalo, siéntate, que voy a hacer una prueba de un programa de televisión. Ya, y hace la seña, va, me siento al aire. ¿Y qué tal? Que no sé qué. Pero fue largo. Yo decía, ¿tan larga es esta jarana? 10 minutos, 15, 25, 30, 45, llegamos a los 50, ya me hicieron así, pum, cierra. ¿Qué pasaba? La cartelera estaba saliendo en vivo. En vivo estaba saliendo al aire. No, En vivo salió al aire. Desde ese entonces hasta ahorita nunca habéis hemos parado. dejado de transmitir. Pues mira. Nunca, nunca hemos dejado de transmitir. Pero ¿qué cosa pasó? Todo fue un engranaje. El atajo venía, necesitaba el contacto de Lalo, aparece Carlos Málaga, la sociedad, y ya está. Después me puse a analizar, ¿no? ¿Qué pasó acá? A ver, este fulano cumplió un rol. Acá también cumplieron un rol. Tal, tal, tal. ¡Bum! Listo. 5 años. Qué fuerte, qué fuerte. Cinco años. Pues Pero Carlos.
Pero no es un trabajo, es una diversión. Lo sé. Mira, y ya casi prácticamente para cerrar lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Dice, pero dormirás 3 días seguidos. No, pero si es que yo estoy como acelerada, ¿sabes? Y pero porque disfruto profundamente Te disfruta, vos. todo lo que hago, ¿no? Entonces, el tema a mí de una preproducción, yo estaría, si estuviese en Perú, estaría como loca con todo el montaje de lo del coro afroperuano, porque me encanta todo el jaleo, el tema de dirección escénica, escenografía, las luces, todo eso me encanta y no me cansa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pasión por lo que hacemos, ¿no? Que es lo principal para ser feliz. Así es Cuando que. encuentras tu misión existencial, ahí arrancas. No tienes ni tiempo de mirar a nadie, de envidiar a nadie, porque tú estás preocupado en tu proyecto. Se Seguro, acabó. seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Pues Carlos, ya llevamos, va a ser una Un hora. gusto. Simplemente te vas a la calle, te compras una tarta pequeñita o que sea un chancay, me da lo mismo, un pancito con tamal, le pones una velita, sopla esa vela porque lo que habéis conseguido en 5 años. Eso no es fácil y eso es con algo que tú empezaste diciendo que es la perseverancia. Ser constante con sus sueños, ser constante con lo que uno proyecta y quiere ver y simplemente yo proyecto que vas a tener 5 años más y 5 años más y 5 años más. Que ese museo de la cartelera se siga llenando de generosidad, de los amigos, de arte y te mando un abrazo inmenso desde aquí. Toro Matai, Toro Mata, que yo sé que te gusta el Toro Mata ese que hacemos. Y cuídate mucho, hablamos, buen regreso, sigue disfrutando allí en Huamanga. Y mira, espérate un segundo y voy a cerrar poniéndome un vinito a tu salud, que me olvidé. Okay. Espera. Para los amigos que nos están viendo, visiten la cartelera en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Hoy día salimos a las 6 de la tarde en vivo para todo el mundo. En Facebook, la cartelera Programa Cultural. Así es, orgulloso de mi Perú, dice Lisette. Qué bueno, Cruz claro Torre, que muchas sí. gracias, Lizeth, por seguirnos. Bueno, aquí un abrazo inmenso, un saludo por la cartelera, por tu equipo, por tu familia que te apoya y porque, bueno, aquí siempre humildemente tendrás a esta negra que puede entrevistar al negro cuando quiera. Así es Y ese que. negro que puede entrevistar a la negra cuando quiere también. Así es que nada. Un abrazo inmenso, felicidades, feliz cumpleaños, cartelera, y nada, bendiciones y mucho H y mucha luz para todas las cosas y todos los proyectos que hagas. Y cuando salga la segunda edición, resérvame mi agendita, que yo voy a ver quién me la trae de Perú y ya hablamos en interno para ver cómo lo organizamos. Ya está ¿Vale? llegando la segunda edición de las agendas. Ya Bueno, coordinamos sí. para el envío. Sempárame una que yo ya me Listo. organizo contigo. Perfecto. Felicidades y nada, Gracias. hablamos Gracias. y gracias por tu entusiasmo. De Felicidades a nada. todos. Adiós y nos vemos en otra próxima entrevista. Hasta Gracias. luego. Chao. Adiós. Mira, muy orgullosa de vosotros, pone aquí Lisette. Muchas gracias a ti, Lisette. Nos vemos próximamente. Adiós. Chao, chao.